yo era bolerista aquí en Puerto Rico, porque mi papá canta, y él canta bolero y toca guitarra. Y él me enseñaba a la cañona, yo tenía que cantar, porque si no me... Y entonces me mandaban a la Escuela Libre de Música de Ponce, de la Juan Morel Campos. Y entonces ahí seguí y seguí, pero yo estaba estudiando otra cosa. Pero yo cantaba, lo que me gustaba era cantar, so me fui de la Escuela de Música y me fui a cantar. For all seasons and all people, you can hear its up-tempo beat in a classy discotheque in San Juan or New York, or you can hear it pouring out of a tinny-sounding transistor radio in the slums and the barrios of the cities. Wherever you hear it, salsa is the sound of the people. Mi gente, ustedes, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Conmigo. No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes, mi gente siempre responde. Me dieron todo para oírme en guaracha, pero como soy ustedes, yo les invitaré a gozar. Conmigo sí van a gozar, yo les invitaré a gozar, conmigo sí. Thank you.
y tenemos a uno de los más queridos y mejor cotizados de todos los salseros. Damas y caballeros, directamente de Nueva York, nos llega aquí Héctor Lavoe en Noche de Gala. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más y más y más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía, y a noticia confirmada, y en la tarde, materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Cantó en la televisión y Felipe Rodríguez, que en paz descanse, le dio la mano, y Tito Lara, y dijeron: tú vas a ser un futuro, una futura estrella, tú vas a ser grande. La aprobación del público fue inmediata. Enseguida quedaron cautivados con la voz de aquel adolescente que deliraba al ritmo de la música popular puertorriqueña. Ganar $18 por noche era demasiado para un joven que ni siquiera había terminado los estudios básicos. En medio de las tentaciones de la noche, Héctor conoció la contraparte de la peligrosa dupla que lo acompañaría durante toda su vida. El éxito. Si pides el cielo, lo pondré a tus pies, frases de comedia que nunca diré. Supe del destino lo que nunca quise oír. Mucho has de llorar, poco has de reír.
corto es el camino, ya tú lo verás, más resulta fácil si en la adversidad somos en la vida polvo, nada que más da. Y eso es lo que al fin nos separará. Comedia ya, solo como un extra, yo he de figurar, y sé que se titula Sufrimiento Terrenal, y entre el bien y el mal, seguirá el amor. Quien dice una mentira dice dos, y dice tres se inventa, me dice un millón. El ser que ya nació para engañar, te engaña a ti, me engaña a mí, me engaña a mí. Así es como va la vida, ya no se puede creer, ni la mujer en el hombre, ni el hombre en la mujer. Por eso yo no creo en el amor, yo creo en mí, yo sé vivir, yo estoy feliz. ¿Y cómo llegaste a mí? Aléjate, bandolera, pau, pau, pau. Te voy a dar, te voy a dar una pera. Ay, aléjate, bandolera, camina sobo chinchera. Llegaste a mí, aléjate, bandolera, si quieras.
de su padre, quien veía a Nueva York como un lugar de malos augurios, Héctor Pérez arriba a la Gran Manzana el 3 de mayo de 1963 con tan solo 17 años de edad. Es la época del sexo libre, las drogas, el rock and roll y la violencia. En medio de ese torbellino de conflictos, Héctor comenzaría a abrirse campo en el ambiente musical. Una vez se puso a... Yo soy el cantante. Hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vieron a divertirse y pasaron por la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos, muchacho, comienza. Me paran siempre en las calles mucha gente que comenta: oye, Héctor, flaco, títere, tú estás hecho. Siempre con hembras y en fiestas, y nadie pregunta si supo, si lloró, si tengo una pena que hiere muy hondo. Y yo soy el cantante y mi negocio es cantar, y a los que me siguen mi canción quiero brindar. Y qué lindo canta el Coquí de Puerto Rico. Vamos a celebrar, no quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar. Hoy te dedico mis mejores pregones. Si el pregón de la montaña tenía maña, y esas sí que eran canciones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Si yo te canto de la vida, mamita, olvida la pena y los dolores. Hoy te dedico dolor. Que su mamá te dio una vela. Hoy te dedico mis mejores pregones. Ay, pero si ven a ver que vamos a ver la rumba de esta. Hoy te dedico mis mejores pregones. Si hay quienes cantan con falga, manda, yo canto con pantalones. Hoy te dedico, nena, mis mejores pregones. Nena, este IVA no tiene pantalones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Sí, 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 vamos a la salsa. Sigue la salsa, anda.
Entonces una carrera vertiginosa durante la cual formó parte de diferentes bandas: Orquesta Nueva York, Caco y las Estrellas y Alegre All Stars. El momento más importante de su carrera estaba por llegar. En 1966 conoce a Johnny Pacheco, dueño y director de la disquera emergente del momento, Fania. Johnny Pacheco presentó a la hora Héctor Lavoe con Willy Colón, otro genio de apenas 15 años de edad que dirigía una banda conocida como Boogaloo y Latin Jazz. Nosotros nos conocimos como chamaquitos, adolescentes, y fuimos conociendo el mundo juntos, saliendo del barrio ese del Bronx. Yo aprendí a hablar español con él, lo entendía, pero lo hablaba muy, muy poco. Un muchacho con un sentido de humor brillante, brillante, una mente pero increíble, con un repertorio que tú podías cantar cualquier, mencionarle un título y él no solamente te sabía la letra del número, pero te imitaba el tipo que lo cantaba, sea Carlos Gardel o Sadel o Ramito o Chuito el de Bayamón, el que sea, te lo imitaba perfectamente. La afinidad entre los chicos fue instantánea. Héctor tenía la voz precisa para dar a conocer el experimento musical de Willy Colón. Como aquí en la isla, que pasamos el rato, con el cuatro y tomando ron. Había en ese grupo. Porque no es lo mismo presentarlo en videoteca en persona. En persona se comunica con toda Venezuela, el país que cada vez lo lleva más alto. Héctor, aquí está el micrófono para que seas tú mismo el animador de este tema. Vaya, el próximo número que voy a interpretar es del álbum Qué Sentimiento y se llama Vagabundeando, el vagabundo. Ahí está el resultado. Héctor Lavoe.
el alcance de mis impulsos y muerdo las palabras, pero no insulto antes de maldecir. Prefiero con orgullo ser simplemente esto, un vagabundo. Soy el hombre que va, soy el hombre que viene, soy ese que no está, mami, comiendo le conviene. La envidia y el rencor en todo se parece, y en mí son bestias muertas porque jamás me muerden. Cansado de escuchar la voz de la imprevencia, huérfana de amor, la llena de soberbia. Cansado de mirar como un pantano en todo, la pasión es fango, la amistad de todo. Venía vagabundía por todos lados, tratando de encontrar lo que no hallo. Y el hombre que va, soy el hombre que viene, soy ese que no está, con quien no le conviene. Voy caminando sin cesar, soy vagabundo. Soy el vagabundo y solo voy por el mundo. Voy caminando sin cesar, soy vagabundo. La huérfana de amor, la bárbara soberbia me hicieron comprender que lo que existe es miseria. Voy caminando sin cesar, soy vagabundo. Ay, soy vagabundo, mamá, soy vagabundo. Tú ves. Voy caminando sin cesar, soy vagabundo. A la par de Héctor Lavoe y Willy Colón, muchas orquestas habían ganado fama como parte del nuevo fenómeno musical, la salsa. En 1970, su disquera decidió aprovechar este repunte para unirlas a todas en un mismo concepto y provocar un fenómeno aún mayor. Fania All Stars. Cuando hay muchos artistas juntos, aunque nosotros todos somos como hermanos, pues muchas veces pues las tensiones se ponen un poco, quién va primero, quién va segundo, pero Héctor y yo siempre logramos pacificar todo, hablábamos con las personas y siempre formábamos algo chévere para que todo se suavizara, ¿no? Recuerdo que me quedé dormido en el asiento y mis amiguitos le pidieron los cosméticos y el maquillaje a Celia Cruz y me pintaron. Entonces yo cuando despierto, pues bueno, voy por el pasillo al baño y veo que todo el mundo me saluda muy sonreído. Chayito, oye, qué simpático está mi compañero hoy. Hasta que llego al baño y me miro, salí yo con una calentera de ahí.
ni imaginándome quiénes lo habían hecho, ¿no? Como parte de las estrellas de Fania, Héctor y Willy grabaron más de 15 álbumes, viajaron por el mundo entero, incluyendo presentaciones en África, y filmaron dos películas, Our Latin Thing y Salsa. Ublabalú, ublabalá. Ublabalú, ublabalá. Las drogas se convirtieron entonces en el escape que Héctor encontró para resistir más de 7 conciertos por semana. Las consecuencias se tradujeron en inestabilidad, una terrible impuntualidad e insultos al público. Situación que lo llevaría a pasar 4 días en la cárcel luego de un concierto en el Coliseo de Guayaquil, Ecuador, por ofensas a la moral. A la larga, toda esta rebeldía se convertiría en un estilo propio al que tanto fans como compañeros terminarían adaptándose. Ese salía. Vaya, y llegó el que nadie esperaba. ¿A dónde? Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada que con dinero se puede obtener. Y escuchen por qué, doy placer. En regreso yo no pido nada, da trabajo llegar a la fama y a la fama saber mantener. No tengo amigos, hice un amor fácil, lo consigo. Así de fácil lo he de perder. Mi madre dijo, no creas en un gran tenorio, pararás en un sanatorio y allí la fama lo has de perder. Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Escucha, yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Y decían que yo no llegaba a aplausos, y llegué con más aplausos que nunca, el caballito de Troya. Porque yo por alegría, yo canto por no llorar, ¿cuál será la pena mía? Porque yo soy la fama, 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 pero nadie puede comprender. ¡Banda! Y agárrate que llegó el que no esperaban, decían que no venía. Y aquí llegué. Para que lo gocen en los caseríos, en La Perla y en Ponce, mi pueblo. Colón, el mejor.
tres razas, iba Taino y Nietzsche. Mamita, mamita, ¿qué pasa? Y este es el sabor del que todo el mundo ha querido. Y no le digo adiós a Puerto Rico, le digo hasta siempre. Pero primero, respeta, respeta. Vigilante, en el cual tienes dos números pegados que están acabando aquí en Puerto Rico, me imagino que en Nueva York también, Juanito Alimaña y Triste Vacía. ¿Qué número hace este LP de los tuyos? De las grabaciones tuyas, ¿qué número es este LP? El número del Long Plane. No, de los Long Plane que tú has grabado, ¿cuántos? Oh, es, bueno, solo yo tengo, porque la confusión fue, no se vayan a creer otra cosa, la confusión es que yo tengo grabados conmigo, con mi orquesta, como 8, 9 o 10. Y entonces con Willy Colón es una cosa aparte, hay como 30 LP por ahí, sí. Con Willy aparte. Un reencuentro luego de muchos años, ¿no? Sí, sí. Este es Willy salió en la película esta y uh-huh. Yo salí en el avión, cuando el avión se va, se quedaba eras tú. Uno de los muchachos que está dentro del avión, yo estoy diciendo adiós pero no me veo. No, pero la verdad que están fabulosos los números, por supuesto con el toque de Willy y ese sabor que le pone, y además las inspiraciones suyas, como siempre. ¿Qué planes hay del momento, ahora que estás en Puerto Rico? Bueno, ahora aquí en Puerto Rico pienso trabajar un poco, porque me he puesto vaguísimo, y no estoy casi trabajando aquí ni allá, pero estoy haciendo muchos conciertos. Ahora en Nueva York, en Nueva York yo trabajo de vicio, lo que pasa es que no quiero trabajar por un tiempo, quiero descansar. Y a ver si compro una finquita aquí para criar pollo y vaca. Pues ya lo saben, los Rialto, aquí tenemos un gran candidato. Vamos a seguir la salsa, maestro. ¿Qué viene ahora? Ah, el próximo caso que vamos a tocar, pues vamos a... Todos han sido éxitos, lo que ya ustedes han escuchado. Y aquí tenemos otro de los grandes éxitos del maestro Héctor Lavoe en Noche de Gala. Gracias. Vaya, este número es la cañona del siglo. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Ya la vida le ha enseñado demasiado, aprovecha la experiencia de la vida, los amores que ha tenido la embarcaron, la calumnia y la mentira la castigan, la calumnia y la mentira la castigan. Ella va triste y vacía, llorando una pasión con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Pero en todo este pasaje de la vida ha sabido mantenerse con decencia, aunque muchos habladores la confundan, aunque muchos traten de inventar con ella, aunque muchos traten de inventar con ella. Ella va triste y vacía, llorando una pasión con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura, que era su amor y su locura.
gordo. Se salía por la suya, se montaba en una tarima y decía lo que le daba la gana. Y el público le gustaba. Y eso es como los políticos esos, que hablan más chévere y cuando están solos dicen más malas palabras que el carajo. Sí, van a salir los tres pesos que hizo Nixon, para que tú veas cómo está la mala palabra ahí. Coño, qué malo habla el tipo. Héctor muchas veces no llegaba. Y pues, doctor Calejo dejó de verlo. Aunque se fueran decepcionados porque no llegó, pero mañana estaba en tal sitio y él iba a la gente otra vez a verlo. En 1971, Roger Dawson, DJ del show radial de Latin Roots Show, bautiza a Héctor Lavoe como el chico malo de la salsa. Pero esta crítica es revertida por sus promotores, quienes enseguida la transformaron en técnica de publicidad.
la salsa interpretada por Lavoe comienza a ser llamada Salsa Brava. Yo andaba como en venganza, ¿sí? Por ello, cuando él soñaba y cantaba con una rabia que eran únicas, de verdad, que le hacían absolutamente irrepetible, le convertían en el gran grande. Buena parte de esta música de la que hablamos en estos tiempos, de este boom de los 70, de esta salsa, como expresión de arrabal, como expresión de barrio, como expresión, es una expresión cargada de rabia, hiriente, y Héctor por ello fue único cantándola y diciéndola. En 1974, Willy Colón decide abandonar su propia orquesta. Los problemas de Héctor con las drogas hacían imposible cualquier trato profesional. La decisión de Willy Colón deja a Héctor Lavoe solo en escena. Sin embargo, las relaciones personales y musicales entre ambos no llegan a su fin. Willy sigue produciendo la música de Héctor. El sabio no tiene nada. Ah, dale, 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 ahora.
paquete no me pueden paquetar. Mi radio no tiene nada. Oye, quítate la camisa y vamos entrando a bofetar. Mi radio no tiene nada. Es mentira, nunca he sido mujer buena con humano corazón. Mujer falaz y impostora de caricia, tu beso es virus que al alma envenena. Sobre tus ansias un corazón te llena, con las maldades que encierra la codicia. Thank you.
dejar de reír. Yo sé, yo sé, yo sé que la calle está dura, pero ya cambiará. Por eso nada impide que repitan que la vida es bonita y es bonita. Ay, 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 ay. Vivir, la, 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 la. Qué lindo Puerto Rico. En el canal 4 estoy. Que la calle está dura, pero ya cambiará. ¿Y cómo? Luis Pérez. Que la vida es bonita y es bonita. Ay, 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 ay. Ay, hermano. Ay, hermano, charlemos de la verdad. Conversemos ahora que los niños no están y en cualquier momento pueden regresar. Ay, hermano, decime por qué razón. Cuando un niño pregunta cómo es el amor, hay un niño que aprieta mi corazón. ¿Dónde están esos viejos amores que hablaban de amores? ¿Dónde están las mujeres que soñaban con flores? ¿Dónde están esos viejos apueblos que el pueblo cantaba? Solamente se hablaba de amor y vivían un poco mejor. Pero siento que está por cambiar, que la vida se vuelve a cambiar y que vuelve a crecer la esperanza en un mundo que alcanza mirando hacia Dios. Solo quisiera en el mundo un nicho de vida, de amor y de paz, y que miran de frente al futuro con un mundo que viva mejor. Tómense las manos, levantemos fuerte, cambiará mi suerte. Ay, 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 hermano, conmigo repitan, cantemos las canciones que este pueblo necesita. Si les digo que la vida es bonita, Puerto Rico. La, 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 la. Oye, ¿por qué? Si aquí hay talento, yo sé, yo sé. Pero ya cambiará. Por eso nada impide que repita que la vida es bonita y es bonita. Mató a Héctor Lavoe. Las circunstancias de la vida. Su soneo es una leyenda en el mundo de la salsa, porque él siempre será el cantante de los cantantes. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar eternidad. Como el lindo clavel, solo quiso florecer y enseñarnos su belleza y marchito perecer. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos